Aloha a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Johnny Sky, como siempre, soy la bienvenida al canal. Y bueno, estamos en Stranded Deep, una nueva historia, una nueva serie que voy a empezar ya. No es que haya dejado ni mucho menos de IZ, no es que haya dejado ni mucho menos de Long Dark, pero bueno, me compré este juego en Steam, en las rebajas de verano. Ya he jugado un poquito, no me viene de nuevo del juego. Pero la verdad es que tampoco conozco todo lo que se puede hacer, ni mucho menos. Pero bueno, digamos que no soy nuevo del todo. Ya sé hacer algunas cosas, ¿eh? Como por ejemplo, coger la barca y colocarla dentro de la playa para que no se la lleve la corriente. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el juego. Es un juego single player, que la verdad es que creo que tiene muchas posibilidades, aunque como no, está en Early Access. O sea que... vaya, habrá que tener paciencia para tener nuevo contenido. Ahora mismo, el juego la verdad es que está bastante bien, pero le falta mucho contenido, le faltan muchísimas cosas. Mira, un frutito, voy a cogerlo. Bueno, ya me veis que estoy loteando. Ya empiezo a lotear, nada más llegar a la costa ya empiezo a lotear. Me acabo de pegar una leche con el avión, también lo habéis visto. Entonces vamos a lotear un poco. En verano, antes de comenzar en julio creo que fue... salió una nueva actualización de ese juego que han solucionado cosas. Una de las cosas que quería comprobar, que yo cuando estuve jugando no lo pude ver. Mira, un cubo, perfecto, me va a ir bien para recaptar agua y tal, así consigo otro y puedo fabricarme el recolector. Bueno, en julio sacaron una nueva actualización y una de las cosas que pusieron, que tengo muchas ganas de probar y no he visto todavía, bueno, ahora, es el tiempo, la climatología. Entonces tengo ganas de... vale, cangrejo para mí. Tengo muchas ganas de ver la climatología en este juego. Todavía no lo he visto, creo que sí que está implementada. O sea, está iluminado ahora. Quizás me tengo que agachar, no lo sé. Cortaré una yuca. No es que tengo miedo de que haya una serpiente por aquí. No puedo darle tanta caña, aquí hay otro fruto. Venga. Voy a ir por las rocas, que no me la voy a jugar. Es que hay serpientes y si te pican te quitan vida. Con la F tienes un reloj todo rechulón de supervivencia que te dice exactamente cómo vas. Vale, estamos aquí. Ya hemos loteado un poquito la isla. Voy a ver por aquí, que por aquí no lo he visto. Aquí hay barquitos. Y los barquitos tienen estas cajas de aquí. Vale, vamos a ver. Mira, esto me va a ir bien para explorar el océano. Y aquí debería haber otra caja. La caja. A ver. Ah, una consola. A ver, ¿qué hay? ¿Una consola? Mira, un propulsor de estos. No hay más cajas. A ver, por dentro del barco. No. Ah, mira, aquí. Está un poco bugueada. Uy, está muy bugueada, de hecho. A ver, es un juego en alfa. Esto es como DayZ, pero no está tan refinado. Ya os lo digo yo, que no está tan refinado. A ver, ¿qué veo por aquí? Vale, la cogí. ¿Qué era? Ah, es un level marker. Nada, bueno, es para marcar cosas. Venga, pues vamos a empezar a craftear lo básico. Las físicas están muy bien de este juego, tengo que decirlo. A veces se buguean un poco, pero bueno, totalmente normal. Ah, vamos a ver, cuerdas.
Crafteo. Crafteo. No puedo craftear más, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, antes de nada, es un cuchillo. Tengo dos cuerdas. Vale, ya puedo craftearlo. Vale, entonces, el hacha, ¿qué necesito? Necesito una cuerda. Necesito Stone Tools. Vale, pues voy a craftear otra Stone Tools. Y para el hacha, necesito otra Stone Tool, que también puedo craftear. Y ahora necesitaré una cuerda más. Pues venga. Necesito. Tengo miedo de pasarme por aquí por la serpiente. Vale, con el cuchillo se corta mucho mejor. Perfecto. Vale. Venga, ya tengo el hacha. Ya puedo craftearlo. Voy a quedar aquí cerquita para tener todos los elementos. Y ya tengo el hacha. ¡Olé! Ya soy un campeón. Voy a dejar aquí las cosas que no necesito. Esto. Esto. Esto tampoco lo necesito de momento. Y esto voy a soltarlo. Esto y esto. Bueno, ya está. Espera, voy a apartar un poco esto. Aquí me gusta tener un poquito siempre de organización de las cosas. La madera en un lado, los plásticos en otro. Porque luego es mucho más fácil craftearte las cosas, ya lo veréis. ¿Qué quería hacer yo? Vale, con el hacha. Con el hacha voy a empezar a fabricar una de las cosas más importantes, que es... Espera. Que es... el refugio. El refugio me va a permitir guardar la partida. Súper importante. Venga, corta, corta, corta. ¡Pumba! Mira, ahí hay un coco. Para mí, para mí, para mí. Mío. Y ahora voy a cortar la parte de arriba. Venga, ya lo tengo. Vale, y bueno, ahí tengo. Ahí tengo el tronquito, que luego ya veremos lo que hago. Estupendo, pues venga, lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho, el refugio. Ah, necesito lashing. Bueno, a ver, más lashing, por favor. Vale, ay, siempre me equivoco con el comando, o sea, con la tecla. Venga, pues aquí mismo. Crafteamos esto. Y me va a permitir, súper importante, guardar la partida y también dormir, que también es igual de importante. ¿Qué más voy a necesitar craftear? Esto de aquí, un spear. El spear me va a permitir cazar, que también me va muy bien, sobre todo para esos cerdos que estoy viendo por ahí dando vueltas. Vamos a ver. Un pájaro. Esto de aquí. Esto de aquí. Venga, cuerda, cuerda. Mira, mira la serpiente, mira la serpiente. Largo, bicho. Y ya tengo la vara mágica. Perfecto. Vale, con esto ya puedo cazar. Puedo defenderme de los tiburones y tal. Vale, entonces voy a acabar de explorar un poco la isla. A ver si encuentro algo de material interesante. Un cubo no me iría nada mal. ¿Eso era un cubo? Sí, no. ¿Un cubo? Sí, tengo dos cubos. Perfecto. Vale, pues si tengo dos cubos, ya me puedo fabricar una de las cosas también más importantes de lo que es el juego. Madre mía, si lo estoy consiguiendo todo en la isla. Que es el esto de aquí. Fijaros. Esto, el Water Distiller, que es el destilador de agua. Esto va muy bien para conseguir agua. Vamos a ver, necesito 5 lashings, 8 sticks y un Fire Speed. El Fire Speed lo puedo conseguir ya. Voy a craftear aquí. Luego ya veremos dónde hago la casa. De momento, vale, el camphire. Vale, esto de aquí lo puedo craftear también. Vale, y también. Vale, el
El Fear Speed ya lo tengo. Sí, ¿no? Lo tengo ya. Pues estoy demasiado lejos, a ver. Ah, no, me falta el palito este. Vale. Necesito Wooden Stick y dos Lashings. Vale. Wooden Stick tengo aquí. Tenía. No tengo ninguno ya. Madre mía, sí que se acaban los Wooden Sticks. Venga, va, pues bueno, voy a buscar. O bueno, puedo cortar el árbol. Sí, cortar el árbol. El que he dejado aquí a medias. Ha salido volando todo. A veces cuando sale volando pierde las cosas, como por ejemplo ahora. Vale, aquí hay otro palo y aquí otro palo. Vale, y creo que se ha perdido uno, pero bueno, da igual. Vamos a buscar cuerda. Mira, mira el cerdito, ven aquí. Ven aquí, maldito. ¡Kia! ¡Mira! ¡Muere! ¡Muere! No te veo, no te veo. Aquí. Me va a picar la serpiente fijo. Pero sí te he dado. Maldito cerdo. Le tendré que lanzar la lanza, pero no quiero porque la voy a perder y no quiero. Ya sé que la puedo recuperar incluso corriendo el animal, pero nada, nada, paso, paso. Bueno, sigamos cortando. Necesitamos bueno, necesitamos bastante cuerda, o sea que voy a cortar bastante. Bueno, pues creo que de momento tengo esto ya. El speed lo tengo. Me faltarían el fear speed, que lo tengo ahí montado. Vale, voy para allá. Vale, mira, aquí tengo el otro palito que se ha perdido antes. Ya te cazaré, ya, cerdito de las narices. Vale, voy a fabricar esto. Ya lo tengo, perfecto. Y ahora por último, esto de aquí necesito un stick más y sobre todo cuerda. La cuerda es lo que más me va a dar, ya veréis. Bueno, tengo un coco por aquí. Me lo voy a comer y voy a beber el contenido. Vale. Vale. Bueno, me ha subido un poquito. Ahora, como también tengo un poquito de hambre, voy a lanzar el coco. Venga, y me voy a comer los pedazos. Vale, y ahora a buscar cuerda. Vale, aquí ya tengo la otra cuerda con todo esto. Perfecto, pues venga. Crafteamos la cuerda. Siempre me confundo con el tabulador, supongo que esto me viene de DayZ. Vale. Cuerda, vale, entonces aquí voy a fabricar esto de aquí. Tachan. Cojo el cubo. Uno. Bueno, espera, los voy a vaciar de agua salada. Primero de todo, este tiene agua salada. Este creo que está vacío. Sí, este está vacío. Y este, espera, lo voy a llenar de agua. ¿Está lleno de agua? Sí, ya está. Vale, lo voy a poner aquí. Venga, patapam. Vale, entonces ahora falta encender esto. Para encender esto, ha cambiado un poquito el sistema del que yo jugaba, pero he descubierto cómo, gracias a un vídeo, que es creando el Clinding este, que es un poco como las cerillas improvisadas en DayZ. Vale, con esto, lo que pasa es que tiene un sistema muy rudimentario y me encanta. Vale, es darle el palito. Así. Lo voy a ponerme aquí para que lo veáis mejor. Pero en un momento. A ver, tiene una forma muy curiosa de hacer el fuego. Me encanta. Creo que no hay ningún juego que lo haga así. Venga. Mola. Ya está. Vale, ya lo tengo. Voy a dejar aquí el encendedor este. Bueno. Pues ya tengo agua por un lado, fabricándose agua por un lado, tengo aquí un par de cositas. Tengo aquí ya unas cuantas mierdecitas que he encontrado, los dos cangrejitos. Que no deja de ser comida. Y bueno, pues voy a grabar.
y voy a dormir. Venga, un nuevo día. Ya tengo por aquí esto. No sé cómo estará de agua. Está vacío todavía. ¿Y el fuego? ¡Ah, no, 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 no! Lo he apagado. Es que... ¡Ah! Venga, vuelta a encender. Venga. Bueno, porque le tienes que dar con el botón del ratón. Venga, ya está. Vale. Creo que aquí tenía esto para colocar dentro. Vale, perfecto. Pues venga, tengo madera suficiente aquí. Aquí tengo otro barco. Me voy a sumergir a ver qué encuentro. A ver si encuentro... La vida marina está chula por debajo. A ver si encuentro alguna cajita. El Yoroku me diría ahora mismo la caja, la caja. ¡Oh! ¿La habéis visto, no? Madre mía. ¿Y ahora qué hago? Míralo, 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 está ahí. Déjame tranquilo. Todo, no podía ser todo tan bonito, ¿sabes? Venga, me la juego. ¡Oh! Es... ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¿Estas rocas me puedo subir? Venga, 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 venga. ¡Buf! Bueno, voy a buscar una ubicación diferente. Madre mía. Vaya encontronazo más chulo. Bueno, de chulo nada. Se me han puesto los huevitos por corbata. Vale, pues por ahí hay una isla. Voy a intentar lotearla. Vámonos con nuestra barca. Ahí. Venga. Trae eso para aquí. Vale. Bueno, me he liado un poco y he ido a una isla que no era. Estoy bastante lejos de la mía, es esa de ahí. La verdad es que con la barca esta no recordaba que fuese tan coñazo, porque yo, en la partida que hice yo mía hace tiempo, recuerdo que encontré la barca, o sea, crafteé la barca a motor muy rápido. Entonces no recordaba que navegar con esta barca es tan absolutamente tan coñazo. Pero bueno, ya hemos llegado, que es lo importante. Veo algunos loteo. Ya hemos llegado. ¿Mi islita es esa? ¿Esa o esa? No, yo creo que es esa. Bueno, vamos a craftear. Ahí, vamos a lotear un poco. Vale, a ver qué puedo lotear. Con mucho ojo que no hayan serpientes. Chulada, están los barcos aquí hechos trizas. Se parece la isla de Lost. De hierro, eso me va a ir bien. Oh, qué chulada. Steel scrap. Cuánta piedra. Hay un montón de piedras. Voy a coger unas cuantas. Aquí planchitas de hierro que también me van a ir geniales. Hemos encontrado una islita con bastantes cositas, la verdad. Mira, 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 más cositas. Pero no encontramos una serpiente.
Lo que no hay ningún barco. Ningún barco por aquí destruido. Entonces los barcos te dan un buen loteo. Mira, aquí hay una yuca. Que casi casi voy a aprovechar. Bueno, pues yo creo que hemos explorado bastante. Me voy a dirigir de nuevo a mi isla. Porque con lo que tengo miraremos a ver qué podemos hacer. Venga, arriba. Me encantan las físicas de las olas, son brutales. Vale, pues ya estamos en casita. Vale, perfecto, ya tengo aquí mi hoguera. Esto está lleno. Sí. Claro, porque ese tiene que estar lleno de agua. A ver, lo estoy haciendo bien, ¿no? Ese tiene que estar lleno de agua. No, no lo estoy haciendo bien. Este tiene que estar lleno de agua salada. No, este tiene que estar vacío. Y este tiene que estar lleno de agua salada. Soy idiota. Me he equivocado. Creo, ¿eh? Venga, coge el cubo. Vale. Entonces este tiene que estar aquí. Y este tiene que estar aquí. Bueno, yo creo que sí, ahora sí. Vale, entonces ese de abajo se llenará de agua. Ahora sí, vale, me he equivocado yo, discúlpame. Vale, ya está. Ahora se ha hecho de noche, perfecto. Voy a guardar partida antes de que me olvide. Y... bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Tranquilos que subiré más cositas de estas. Si os ha gustado, darle a like, por supuesto. Si no os ha gustado, pues decírmelo en los comentarios. Es una buena serie, ya os veréis que os va a gustar. Le faltan muchas cositas al juego, pero sé que os va a gustar. Nos vemos, chicos. Aloha, bye bye.